Bienvenidos a un nuevo video. Donde te voy a mostrar cómo puedes construir el mejor vehículo para el modo extremo. Aunque, claro, puede ser utilizado también en el modo supervivencia. Es este que ves acá. No te voy a indicar paso a paso su creación, pero lo más importante de todo es que te voy a indicar es su funcionamiento. Hace unos meses subí unos videos explicando diferentes tipos de vehículos que fui creando. Este ha sido el definitivo, con el que me he quedado, el que le he hecho varios cambios y el que he probado durante los últimos meses. Te aseguro que es la mejor versión. El único problema que tiene es que debes aprender a conducir, debes aprender los ajustes, los cambios, los controles, todo lo que debes de hacer a la hora de ir volando, porque la finalidad de este vehículo es volar. Como puedes ver, tiene esto que es el pequeño, es el mediano, ni siquiera es el grande. Mire el centro de energía aquí grande. Y es porque puedes hasta utilizarlo sin esto. Porque yo lo utilizo para volar. No gasto energía. Entonces las ruedas primero son para levantar del suelo. Y también para que en caso de que por ejemplo vienes en el aire, aterrizas. Y caes acá, pues te puedes mover hacia un lugar donde lo quieras dejar. Es personalmente lo que hago, lo vengo utilizando desde mi mundo de supervivencia. Tengo más de dos meses con este vehículo y no me ha dado ningún fallo hasta este mundo de extremo. Y no es un fallo, sino más bien perdí la costumbre de aprender a conducir el vehículo y me he estrellado. Quiero que entiendas esto. Lo más importante de este video es que escuches todo lo que te voy a decir. No cómo construir el vehículo porque es extremadamente fácil. Lo vas a hacer en pocos minutos. Así que si quieres construir este vehículo, si quieres aprender a utilizarlo, no te saltes ninguna parte. No vengas a donde comienzo a construir, a donde comienzo a gastar materiales y ya está. Porque después me vas a dejar un comentario diciendo el vehículo no sirve, el vehículo se estrella, el vehículo se va de lado, el vehículo esto, el vehículo aquello. Todo lo que voy a decir en este video es extremadamente importante para su funcionamiento. Pero antes de continuar, si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te olvides de dejar un buen like. Por favor, utiliza el código Salvatorex en la tienda. Si lo haces, me ayudaría muchísimo. Gracias por el apoyo. Como te indicaba hace un momento, la finalidad de este vehículo es que pueda volar y puede llegar a estar en el agua. O sea, si caes en el agua no te pasará nada. Como acabas de ver te saca, pero puedes volver a ingresar. Para conducir dentro del agua, pues simplemente debemos utilizar los propulsores. Tenemos tres para girar para un lado y tres para girar hacia el otro. Mira, acá quiero ir hacia allá, pues giro de esta manera. Quiero avanzar hacia el frente, pues lo que hago es utilizar ambos. Para ser sincero, de todas las horas que jugué en mi mundo de supervivencia, que te aseguro fueron muchas, muy, muy pocas veces, yo creo que ninguna sinceramente caí en el agua o conduje este vehículo por el agua. Acá lo primero es venir siempre, siempre, subir con estos propulsores. Como puedes ver, se va hacia arriba, hacia la parte de atrás. ¿Esto por qué sucede? La verdad no tengo la menor idea, posiblemente por los cuatro propulsores que tiene detrás. Pero esto no quita que se pueda utilizar. Simplemente le doy hacia acá, espero que se estabilice y voy adelantando. Como puedes ver, sin hacer más nada que venir y activar estos propulsores, el vehículo se ha ido hacia arriba y hacia atrás. Como también puedes confirmar que no se va hacia un lado o hacia otro, esto es debido a los globos, por eso son importantes que lo coloques. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente: vamos a avanzar hacia adelante, desactivo. Si quiero avanzar, perdón, hacia adelante, activo ahora. Es decir, con este impulso que le acabo de dar hacia adelante, ahora en vez de ir hacia atrás, lo que hace es girar hacia adelante. Mira cómo lo está haciendo. Se inclina un poco hacia adelante. Entonces va un poco hacia, hacia adelante. Perdón. Y un poco hacia arriba. Bueno, más hacia arriba que es eh, hacia adelante. Ahora mismo está estable. Pero tiene una pequeña inclinación hacia atrás. Y como les digo, posiblemente son por esos propulsores de atrás. Entonces quiero subir. Activo esto y se va de nuevo hacia atrás por esa inclinación. Dependiendo de cómo estemos, pues nos debemos fijar en esto. Mira, ahí se va a estabilizar. Quiero que la inclinación sea hacia adelante. Pues activo los dos propulsores. Y ahora activo los de abajo. Y la inclinación es hacia adelante. No quiero que sea hacia adelante. Espero que se estabilice. Y si te fijas. Aquí está. Hacia atrás. Mira cómo lo activo. Y se va poco a poco hacia atrás. Esto es un error. No pasa nada. Espero esa parte quede clara. Es importante para el funcionamiento. Ya teniendo eso claro, pues simplemente activamos estos propulsores si queremos girar hacia la derecha. Y estos si queremos girar hacia la izquierda. Ir hacia adelante, pues los seis propulsores. Quiero eh, ir hacia adelante y hacia arriba, pues lo de abajo. Como te acabo de informar, pues cuando activamos hacia adelante y después los de abajo, sucede esto. ¿Qué sucede si activo todos? Pues el vehículo, dependiendo cómo esté, va a ir muy rápido hacia adelante y un poquito hacia arriba. Una vez aprendes a conducir, créeme que es bastante sencillo, bastante fácil. Cuando ya dominas. Los movimientos, cuál debes de activar, hacia qué dirección quieres girar, hacia qué dirección quieres volar. De verdad, es muy, muy sencillo. Y listo, ya he aterrizado sin ningún inconveniente. Pues como te comentaba, ¿quieres avanzar un poquito? Pues simplemente le das hacia acá. Mira la cantidad de batería que he consumido. Esto no tiene nada que ver con lo que hemos hecho en el aire. La batería se consume solamente cuando utilizamos las ruedas. Si quieres tener un mejor giro, pero como te digo, no te recomiendo que estés con el tema de ir por el suelo, pues puedes agregar dos ruedas más que giren acá y el vehículo va a girar mejor. Pero yo no le veo sentido ya que vas a estar gastando... Combustible o sea batería. Ahora me encuentro en un mundo de creación donde tú también debes crear el primer vehículo. Es extremadamente importante que hagas exactamente lo que te estoy diciendo. Lo he repetido varias veces en este video y es porque los otros me comentaban eh, las diferentes cosas que te acabo de indicar con el tema de la conducción, con que se volcaba el vehículo etcétera y es simplemente porque esas personas estoy seguro se fueron a un mundo de supervivencia a crear el vehículo y no aprendieron a conducir por eso ven a un mundo de creación creas tu primer vehículo aprendes a conducir ves que tienes el buen manejo pues ya te vas a tu mundo de supervivencia Siempre creo el vehículo en este bioma, en el bioma de la pradera, traté de hacerlo en el bioma nevado y no sé por qué el vehículo no se elevaba, como vas a ver, en un momento que es un paso requerido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, venir a las construcciones, perdón, a los juguetes y de inmediato vas a poner cimiento dinámico. Hay personas que también me habían comentado que no pongo cuántos materiales se va a llevar la creación de este vehículo. Repito, no crees esto en tu mundo de supervivencia. Lo vas a crear en creación. Como puedes ver, este cimiento requiere madera flexible. ¿Qué cantidad? Tres. Si creas dos, como es este caso, pues vas a requerir seis. Yo no sé ustedes, pero yo no voy justito de los materiales. Si voy a crear cualquier tipo de cosa y necesito, por ejemplo, madera flexible, pues voy y me farmeo uno o dos stacks. Creamos uno, colocamos el otro justo al lado, lo emparejamos con clic derecho. No sé cómo se en mando. Entonces ahora lo que vamos a hacer, esto no era parte de ello, lo que vamos a hacer es colocar estos globos acá, uno, dos, tres, y ahí se ha subido, correcto. Ahora venimos y colocamos los propulsores, estos grandes. Para que te guíes, vamos a sacarlo de acá. Ahí está rojo. Ahí está verde. Entonces lo ponemos en la parte roja. Contamos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No me está permitiendo porque estoy aquí debajo. Vamos a colocarlo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este es el primero. Colocamos después otro delante. Ahí no deja, pues este va acá. Me cercioro porque van a haber dos agujeros. Luego en el tercero, este va a estar ahí. Y esto está correcto. Con el tema del asiento. Este puede ir como desees. Puede ir aquí justo adelante. Puede ir atrás como yo lo puse. No hay ningún problema con esto. Para los que no son expertos, pues lo recomendable es que vaya acá para que no te choque con los cofres que vas a colocar luego, que son los que te van a servir para farmear. Coloco esto acá para guiarme, porque esta es obligatoriamente la parte delantera. No puedes después venir y colocar este acá, porque los propulsores entonces estarían inversos. Hay que colocar dos más. Voy a hacer lo mismo. Uno, dos se levanta si te fijas no tiene la misma altura que la anterior esto se debe a que ya tiene un peso todo influye en el vehículo absolutamente todo A partir de aquí la cosa ya es mucho más sencilla. Simplemente vamos a colocar delante las ruedas, eh, las ruedas perdón, dirigibles. Colocamos esta en la tercera ranura. Como puedes ver hay puntos blancos. Este va en la tercera. También te guías porque esto va en esta misma dirección. Luego vamos a colocar este esta base de vehículo o cimiento en e, de esta forma yo atacho todo con clic derecho y lo muevo hacia acá si lo doy otro más no me deja ponerlo o sea lo dejo acá lo dejo acá ahora vamos a colocar propulsores de los grandes justo atrás la rueda de energía esto realmente no es que influya mucho porque el vehículo ya tiene los globos Pero en todas las pruebas que yo hice Mientras más pegadas estaban las ruedas Pues menos probabilidades de volcar Yo tenía cuando iba por el suelo Los propulsores de detrás Luego los globos Te guías por estos orificios Ahora vamos con los cofres. Esto es importante. Los cofres que yo coloco son los cofres eh, que son los que más capacidad tienen. Por dos motivos. Porque he probado con estos, porque su peso influye. Y también por lo que tienen más capacidad para llevar diferentes cosas que hoy estemos farmeando. Me voy a una mina, me voy a dos minas, pues puedo llenar esto de más cosas. Entonces colocamos el cofre aquí. Estos espacios colocamos los mismos de este lado, y aquí ya tenemos el espacio para colocar esta base. Pero personalmente, como ya te he dicho, por el tema de que no me afecta eh, el ir con ruedas, pues prefiero colocar el pequeño, y ahí tienes espacio de sobra. Esa diferencia que hay de un espacio es porque simplemente el vehículo originalmente se creó con el centro de energía que es más grande, que le da más potencia a las ruedas, pero ya te he explicado por qué he decidido cambiar al pequeño. Si lo quieres de esta manera, pues simplemente debes colocar los cofres una más adentro y listo. Si intento girar, como puedes ver, hay un problema y es el tema de las ruedas. Ucede lo siguiente, cuando creamos un vehículo hay unas ruedas que se ponen hacia atrás. Son estas que están acá. La debemos cambiar de dirección. Puedes ver, por el suelo va sin ningún inconveniente. Puedes girar sin problema. Ahora necesitamos una llave inglesa. Para esto creamos un banco de fabricación. Debemos agregar eh, en nuestro inventario cuerda. O este, no recuerdo cuál de los dos, es que la desbloquea. Ahí está la receta. Y estos son los recursos que requiere. Fabricamos la llave inglesa. Y con esta es que vamos a realizar la siguiente configuración. Aquí va el canal 2. Aquí va el canal 2. Aquí va el canal 2. Aquí va el canal 1. Aquí va el canal 1. por supuesto, aquí va el canal 1. Ojo con esto, tú lo puedes configurar como quieras. Lo importante es que tres de una dirección estén configurados en un canal y los otros tres de otra dirección estén configurados en otro. ¿Por qué? Para que así puedas girar. Hay personas que me comentaban diferentes cosas con relación a esto. Yo tengo los controles por defecto, nunca lo he cambiado. Y estos son los ajustes que he hecho. Entonces para esto sirven las ruedas. Por ejemplo acá yo puedo intentar volar. Pero le voy a dar hacia atrás. Vamos a ir hacia adelante. Hacia atrás. Iramos. Y con el canal 3, que en mi caso en teclado es la C, voy a subir. Enlace. Ya esos ajustes te lo sabes, te lo he indicado al inicio del video. Espero este vehículo te ayude. A mí personalmente no me ha hecho ningún eh, problema, no me ha dado ningún fallo. Y ojo con algo, con si llegas por ejemplo estar conduciendo el vehículo y recibes daño en alguna de sus estructuras, no hagas lo que ha provocado que le eh, que reciba ese daño. ¿Me explico? Si por ejemplo voy cayendo, vamos a ver si sucede en este caso. Digamos, ¡pum!, esa parte de ahí de la esquina ha recibido daño. Te vas a calmar, no vas a mover el vehículo y en unos 15, 20 segundos, no recuerdo en qué tiempo, pues se va a restablecer la vida de esa estructura y listo. Si le sigas haciendo daño, pues lógicamente se va a romper. Mira, de verdad, quiero evitar que alguien me pueda llegar a decir que estos están más juntos que el primer ejemplo que mostré. La única diferencia, aunque ya la he explicado, es... What <laughs> es esta? ¿Dónde está el cofre? Está aquí. La diferencia es sencilla. El que acabo de crear le dejo un espacio de más. Pero lo quiero explicar para que luego alguien no me lo comente. Mira, aquí ya está igual que el otro que creé Entonces, ¿por qué ahora lo puse más separado? Que mira, la diferencia es solamente una. Y es porque a veces yo me quiero sentar y en ocasiones se me pone el cofre. Entonces, para evitar que esto te suceda a ti, pues decidí hacerlo de esta manera. Para eso no afecte en nada como ya has puesto en los subtítulos. ¿Qué sucede si el coche eh, por alguna razón viene termina volcado? No hay solución. En algunos casos, lo que puedes hacer es venir, y si está, por ejemplo, de lado, puedes ponerle un globo para que suba, luego destruir el globo, hacer una maniobra en el aire. Lo mejor es simplemente destruir todas estas estructuras. Los cofres, mira, se van a quedar. Y lo vuelves a construir. Como ya viste, hacerlo no te toma ni siquiera cinco minutos. Otra cosa: ¿qué sucede si estás jugando, dejas tu coche en un lugar, sales, vuelves a entrar y no está el coche? Te recomiendo que no juegues. Vuelve a salir y cuando regreses, en teoría debería estar. Esto me ha sucedido. Fue necesario salir dos veces y volver a entrar para que apareciera el coche intacto.